Hola amigos de Aguatecuento, bienvenidos a este nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la idea que se tiene de un planeta viviente. En la mitología griega, Gaia significa la diosa madre, quien presidió a la Tierra. Esta idea no es nueva. 200 años atrás, James Hutton, un científico considerado el padre de la geología, nos explicaba las dinámicas de la Tierra y decía que su atmósfera reciclaba constantemente materia orgánica. En los años 80, los científicos James Lovelock y Lynn Margulis consideraban que la Tierra en su totalidad, cuando hablamos de seres vivos, de océanos, de atmósfera, de rocas, todo en general se comportaban como un superorganismo y constantemente cambiaban su composición para su supervivencia. Si quieres estos y muchos más datos, no te pierdas los próximos capítulos de Aguatecuento. Hasta la próxima.